O delegado provincial da Xunta de Galicia, Diego Calvo, visitou hoxe o campo de fútbol municipal de Melide para coñecer de primeira man as necesidades de acceso a esta instalación deportiva. Calvo, que foi acompañado en todo momento pola candidata do Partido Popular, Ánxeles Vázquez, e membros do PP local, amosou o seu compromiso para mellorar a seguridade peonil no acceso a este campo de fútbol, dotando das necesarias beirarrúas. Facer pistas polideportivas ao redor, que si damos adquirido máis terreno, mellor dos mellores, para intentar facer como unha villa deportiva. E outra das cousas polas cales eu loitara no seu día, pero non me dou tempo, fora polas aceras, o acceso hasta baixo, porque me parece moi peligroso. E se non se poden facer aceras polos dous lados, que comencen a facela polo menos por un lado, e despois que fagan polo outro. Lo de las aceras de aquí sí que miramos, efectivamente, y una pena porque, bueno, total no hay muy, muy poquillo cacho eso. Pues a ver si esta semana pueden irse a hacer un cálculo de lo que puede supor, pero bueno, supongo que 60.000 euros, una con 50.000 euros, seguramente acaban todas las aceras hasta ahí, hasta entrado campo de fútbol. Más que nada, por si los rapaces lo puedo, también me llegan dando que tienen que hacer. Claro, que me llegan dando. Y ahora, en esta época aquí no pasa adiante, nada, pero en invierno a las 6 de la noche, a las 6 de la tarde, de noche. Eso sí que hacemos el proyecto y lo hacemos este año sin mayor problema. Otro problema que tenemos es el tema alumbrado aquí. Alumbrado no hay ninguno. Tenemos que encender los coches para poder abrir la puerta de fuera. Ah, pero alumbrado fuera, pero sí, porque no campo de fútbol. Bueno, sí, campo de fútbol hay dos zonas también que se ve que están, que son ahí, que no dan menos. Diego Calvo deixou a porta aberta para a creación de novos vestiarios, así como novas pistas deportivas, o que daría lugar a ansiada vila deportiva de Melide. Sobre todo, tendo en conta que si algún día se amplían os usos non só campo de fútbol, ou si xogades varios equipos, como decían antes, mañá e tarde, non simplemente facer un vestuario para cada equipo local e visitante, senón facer pues máis de un, porque se poden compatibilizar, e se hai outras pistas para facer outros deportes, pues entonces sí que hai que ter máis de porque con el calle, alguna calcio de sala, ou de baloncesto, ou de fádel, ou de deporte que quiera. De padre, claro.